verdaderos cazafantasmas. ¿Acaso han visto a un fantasma? ¡Ya verán! Mira, Peter, una lluvia de chocolate. Espero que se trate de mi favorito. ¡Ay! Oh. Se confirma la presencia de una visión magnética. Parece ser múltiple. Podría ser una misión sumamente arriesgada. Nos enfrentamos a lo que habíamos esperado. No perdamos tiempo. En la universidad organizaban fiestas muy parecidas. He identificado los torsos de tres apariciones. Increíble. ¿De qué dimensión pudieron haber provenido? Tal vez de Nueva Jersey. Su coeficiente intelectual se aproxima al cero. Egon, Ray, disculpen, podríamos darnos prisa. No creo poder resistir la tentación ante tanto chocolate. ¡Mortales! ¡No parecen muy inteligentes! ¡Escuchen, fantasmas abominables! ¡Ha llegado su fin! Basta ya, sabemos que están ahí. ¡Salgan con sus sábanas en alto! Presiento que se están burlando de nosotros. Recuerda que el que ríe al último ríe mejor. ¡Atrapa fantasmas accionado! ¡Lo logramos! ¡Los atrapamos! ¡Sí, señor! Verifica que no haya más. Si puedo moverme. ¡No se preocupen! ¡Los atrapamos! Como quitarle un caramelo a un niño. Caballero, soy el propietario de la fábrica y les estoy muy agradecido. Oh, no fue nada. Y como muestra de mi agradecimiento, recibirán durante todo el año remesas de mis mejores chocolates. No. Muchas gracias, es usted muy dulce. Hola, chicos. Hola, Jenny. ¿Cómo está la secretaria más bella de todo el mundo? Te trajimos una pequeña sorpresa. ¡Ay, muchachos! ¡Qué amables! Tienen razón. ¡Es una sorpresa! ¿Sabías? ¿Tal vez sea alérgica a los chocolates? No, están vacías. ¿Vacías? ¿Vacías? Menos una. ¡Pegajoso! ¡Se me ha pegado! Apártense, voy a eliminarlo. Esta vez no va a escapar. Espera, Peter, no te precipites. Yo hablaré con Pegajoso. ¡Qué vergüenza, Pegajoso! Eres un fantasma sumamente travieso. ¿Travieso? ¿Travieso? Por favor, Rain, ha sido mucho más que eso. Si vuelve a repetirse Pegajoso, ya no habrá perdón. ¿Lo entendiste?
Salgamos a divertirnos. Ha sido una larga noche. Janine, anota todas las llamadas, por favor. Claro, será un placer. Aprende a controlar tus emociones, ¿entendido? Enseguida estoy con ustedes. En cuanto almacene a estos buscabullas en el sitio indicado. Bienvenidos a la unidad anticontaminante de 220 volts y 10 megawatts. Buenas noches. Hola, ¿quién anda por ahí? Vaya, podría jurar que escuché algo. Si vuelve a repetirse pegajoso, ya no habrá perdón. ¡Deprisa, hijo! ¡Te estamos esperando! ¡Y no me gusta esperar! ¡Te pedí que lo pusieras a dieta! ¡Lo hice! ¡Pero solo perdió peso en el cerebro! ¡No! ¡Ya estoy, papi! Será mejor que te pongas a dieta y peínate esa cabellera. ¡Te ves horrible! Lo hice, papi. Oye, se ve horrible. ¿Y ahora qué vamos a hacer, querido? Vamos a dejar en la ruina a esos ridículos cazafantasmas, flaquita. ¿Ridículos cazafantasmas? ¿Y cómo, papi? Dímelo, dímelo. ¡Observa! ¡Ay, no! Ahora diga ¡Auxilio! ¡Salgan, por favor! ¡Obedezcan! Somos atrapafantasmas experimentados. Sabemos lo que estamos haciendo. ¡Ay, ay, no teman, el doctor Bigman y su equipo ya están aquí! Les juro que pronto tendremos todo bajo control. Así es, señor. Gracias a estas personas tan amables. La visión fantasmagórica ha quedado atrapada. ¡Representamos a Fantasmas S.A.! Esperamos contar con su aceptación, caballeros. ¡Mejor suerte la próxima vez, Cazafantasmas! Cazafantasmas, si aparece un espectro, llámenos de inmediato. No, señora, habla con los verdaderos cazafantasmas, no con Fantasmas S.A. Está equivocado.
Oigan, ¿quiénes son Fantasmas S.A.? He recibido más de 20 llamadas para ellos. Sí, es lo que nos gustaría saber. Se están apoderando de nuestra clientela. Aquí hay algo muy extraño. Esos tipos me dan mala espina. No me simpatizan. Me parece que todo está en orden, Pete. La señal del contenedor es bastante clara. En su interior se encontraba un fantasma clase 5. Casa Fantasma, seguimos siendo el número uno. Entiendo. Enseguida. A trabajar, amigos. Hotel Smoldorf reportan fantasmocopia. A la orden. Nadie podrá superar a los cazafantasmas. Oh, la situación es muy grave. Atrás, por favor. Pueden retirarse, cazafantasmas. Todo está bajo control. Gracias a Fantasmas S.A. ¿Quiénes son ustedes? El servicio era para nosotros. Misión cumplida, damas y caballeros. No se angustien. ¿Cómo pudieron llegar tan pronto? Porque somos los mejores. Por eso. Y ustedes los peores. Muchachos, tengo la impresión de haberlos visto antes. Debe haber sido una impresión muy desagradable. Sean quienes sean, nos están arrebatando a toda la clientela. ¿Sakita, viste la expresión de esos horribles humanos? ¡Como si se les hubiera parecido un fantasma! No me gusta viajar en auto, papi. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir con esto, eh? Ya, 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 hijito, falta poco. Los cazafantasmas quedarán en la ruina. ¡Uy, peínate esa cabellera! Central Espectro, Ecoplasma 1. Te escuchamos, Janine. Está sucediendo algo muy extraño. ¿Qué cosa? El cuentafantasmas indica que nos faltan 3 espectros. ¡Eso es imposible! Nadie puede escapar del contenedor, a menos que se desconecte. Esperen un momento. Ya sé a quién se parecen esos atrapafantasmas. A los 3 ejemplares que encontramos esta mañana. Tienes razón, Peter. ¿Cómo olvidar a visiones tan horripilantes? Pero, ¿cómo lograron escapar? Alguien debió desconectar la unidad contenedora. ¡Pegajoso! Les dije que había que eliminarlo. Aguarden, chicos. Alguien nos llama. ¿Cazafantasmas? Cálmese, señor. Eficiencia es nuestro lema. ¡Gracias! ¡Pero no se demoren! Sí, ¡no se demoren! ¡Ay, apresúrense! Parece muy interesante, chicos. Una fábrica de juguetes abandonada. ¿Y qué haremos con los fugitivos fantasmagóricos? Sospecho que los veremos muy pronto. Entonces vayamos por los malandrines. ¡Ya vienen, Blanquita! ¡Ya vienen, ya vienen! ¡Oh, ya vienen! ¡Ya vienen, ya vienen, ya vienen! ¡Y nosotros vamos esperando! Esta es una fábrica de juguetes. Me produce calostríos. ¡Miren quién lo dice! ¿Qué hacemos aquí, mami? ¡Vinimos a visitar a un viejo amigo! ¿Es cierto? Su nombre es Terlock. Es un fantasma categoría 7 y estos son sus dominios. ¿Categoría 7? Oh, entonces debe ser... Pero si son muy... ¡Poderosos! ¡Exacto! Le pediré a Terlock que nos ayude a deshacernos de esos cazafantasmas. Observa, hijo. ¡Hola, Terlock! ¡Soy yo, Slug! ¡Sal, por favor! ¡Quiero saludarte, Terlock! ¡Necesitamos que nos hagas un pequeño servicio! ¡Qué bien, Terlock! ¡Pero aún no estamos listos! ¡Vamos, Terlock! ¡Basta de juegos! ¡Sal! ¿Dónde está Terlock? ¿Terlock, eres tú? Se ha ido. Definitivamente. ¿Eh? Uy, ¿y tú? ¡Me estás molestando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
¿Qué les parece? Ahora sí hemos sido los primeros en llegar. ¡Ay, cuidado! ¡Vámonos, Paquita! Temo que me he vuelto a equivocar. Alguien ha atemorizado a nuestros amigos. Se trata de una visión fantasmagórica clase 8. Peor aún, podría alcanzar la magnitud 10. 8 o 10, está a punto de convertir la ciudad en picadillo. ¡Corre, Gino! ¡Corre! Atención, amigos, iniciemos el ataque. Winston y yo iremos juntos. Ray, tú y Egon, intercéptelos en el puente con el Ecto 2. Entendido. ¿Sistemas verificados? Verificados. Conversión de energía. Se inicia el lanzamiento. Estoy listo. Difundamos nuestro ectoplasma. Todo está en orden. Prepárate para el lanzamiento. ¿Lanzamiento? Escucha, Egon, ¿ya empezaste a tomar esas clases de vuelo? No. Era curiosidad. ¡Prisa! ¡Parece una tortuga! ¡Más rápido! ¡Vaya! El rastreador indica que esos espectros clase 5 están cerca. Tal vez sea posible capturarlos. Entendido. Ecto 1, Ecto 2. Parece que los espectros se dirigen al río. Pero el tránsito está insoportable. Tranquilízate, Winston. Conozco un atajo. Ecto 1, Ecto 2. ¡Ya vamos para allá! Entendido, los interceptaremos al cruzar el puente. Ecto 2 a Ecto 1, ya tenemos vigilado este extremo. Excelente aterrizaje, amigo. Se incrementa la energía psíquica. En unos cuantos segundos podremos verlo. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo, trampa abierta. Ahí viene. Entraron, y por su propia voluntad. Aún queda algo por hacer. Ecto 2 a Ecto 1. Vamos a necesitar refuerzos. El problema es más grave de lo que aparenta. Cierto, y es bastante violento. No se desesperen, ya pronto llegaremos. Y todo por culpa de Pegajoso. Si no es por sus travesuras, hasta ahora estaríamos durmiendo. No me agrada su forma de mirar. Ojo al ojo, porque tiene cuatro. Oh, ¿quién me golpeó? El mismo que me golpeó a mí. ¡Rápido! ¡Concéntrense en el blanco! ¡Ay! ¡Oh! ¡Lo intentaremos una vez más! ¡Funcionó! ¡Te felicito, Ray! ¿Cómo acabaremos con este espectro? Quiere destruir a Ecto 2 y no podremos impedirlo. Y todo por culpa de Pegajoso. De no ser por sus travesuras, a esta hora ya estaríamos durmiendo. ¡Pegajoso! ¡Pegajoso, espera! ¡No! ¡No lo hagas!
¡No! Ponte a saltar, Ray. Aumentaré la carga a su mayor intensidad. ¡Ahora! Dentro de 5 segundos la unidad hará explosión. La cosa jamás creí decirlo, pero te ves maravilloso. Esto es lo que se llama un final feliz. Aunque parece que no para todos. Entonces ganamos, papi. ¡Cállate y peínate! Muy bien, mis queridos cazafantasmas, a comer. Ah. Ya pueden servirse. ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡Pegajoso! ¡No! Pegajoso, tranquilízate. ¡Qué vergüenza! Parece que te estás muriendo de hambre. Parece que no sabe que uno tiene hambre. Aquí lo tienen, acabado de preparar. ¿Qué es, Ray? Lo llamo guisado derretido especial. Es una antigua receta de familia. Sí, se nota. No, pero por favor, no tienen que esperarme, comiencen. No se van a arrepentir. ¿No sabes dónde puede haber un bote de basura? ¡Ey! ¡Aléjate, pegajoso! ¿Por qué me haces esto? ¿Y a dónde habrá dejado mis pies? ¡Pegajoso! Toma. Gracias. Vaya, veo que tenían hambre, ¿eh? Cuando tú cocinas, nosotros nos aprovechamos. Muy bien, le serviré más. Oh, ahora sí nos caería bien un apagón. ¡A trabajar! ¿De qué se trata, Janine? El señor alcalde llamó personalmente. Hay espectros en los almacenes, Stacy. Egon. Cuídate. ¡Ay! ¡Pegajoso! ¡Ya no me beses! Ten cuidado, Ray. Entonces, en serio. La situación es delicada. Lo es. Detecta una fuerte actividad fantasmagórica. ¡Estupendo! Eso me gusta. ¿Debemos entrar, amigos? Los héroes nunca se despeinan. ¡Cazafantasma!
¡Cazafantasmas! ¡Cazafantasmas! ¡No se vayan, amigos! En pocos minutos podrán reanudar sus compras. Hasta ahora todo está tranquilo. Demasiado. Es lo que temía. Los fantasmas han invadido el cableado eléctrico. Soy un experto en herramientas. Nos enfrentamos a herramientas poseídas. Perfecto. Nos aseguraremos de que tengan garantía. ¡Suéltame! ¡Oh, por favor! ¡Retrocede, basura! ¡Atraparon a Pegajoso! ¡Suéltalo, asquerosa! Esto se pone interesante. ¡Ni lo digas! ¡Prepara la trampa! Te daré tu merecido. Seguirán molestando. Discúlpame, Pegajoso, yo... El problema de los apagones quedó solucionado. Con esto se siente uno muy bien, ¿verdad? Atención, pueden reanudar sus compras en completo orden. ¿Chicos? Misión cumplida, Janine. Atrapamos a todos los espectros. En cuanto los depositemos en el sistema contenedor de superalto voltaje láser, podremos terminar de cenar. Oiga, ¿quién apagó la luz? Soy inocente. No hay energía. ¡Oh, no! La unidad contenedora se Tranquilízate. Todo está bajo control. Instalé un generador de emergencia para situaciones como esta. Echará a andar dentro de 3 segundos. 2, 1... ¡Te felicito! ¡Egon, eres tan inteligente! Sí, lo sé.
sea más poderoso de lo que pensamos. Es cierto, mucho más. Sin energía, el sistema contenedor de ectoplasma se descompondrá en 60 segundos. ¿Y qué va a pasar? Pues si aprecias en algo tu vida, Janine, sal de aquí. Cuando se abra el contenedor, de él surgirán espíritus y demonios enfurecidos. Amigos, no quiero que se preocupen, pero en 50 segundos moriré. 49, 48. Ay, y sin haber cenado. 47. Ray, ¿tienes alguna sugerencia? Pues podríamos utilizar el generador de Lecto 1. ¡Exacto! Necesitamos un sistema de locomoción por pedal. ¡Vamos! 38 segundos. Lo conseguiré. ¡Date prisa! ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Sistema de locomoción por pedal? Tranquilícense. 5 segundos. ¡Date prisa! 4. 3. ¡Conéctenlo! 2, 1, 0. ¡Vamos, pequeña! ¡Funciona! ¡Se reanuda la energía! ¡Luisito! ¡Ay, me alegro mucho, pero ¿cuándo podré descansar? ¡Ay! Tenemos que esperar un poco. He detectado actividad fantasmagórica en Brooklyn. ¿Que estos fantasmas nunca aprenderán? ¡Vamos, suban al auto! ¡Oigan! ¡No tarden! Debería cobrarles por kilómetro. Actividad psíquica proveniente del cableado. ¿Qué? Aumenta la intensidad de la señal. Y se reduce la vida de los neumáticos. El generador del auto funciona por medio de energía, ¿lo fijaste? Oh. Hasta aquí llegamos, la batería se descargó. Caballeros, el objetivo de esta misión se encuentra en esa planta. ¡Miren! ¡El auto se mueve! ¡Cuidado! ¡Pegajoso, detente! ¡No puedo! ¡Debes detenerte, Pegajoso! ¡Mete el freno! ¡Mételo! ¡Y ahora sí! Lo que siempre quise ser, parrilla de auto. Esperen, se me ocurre una idea. No tengo ninguna intención de moverme de aquí. Pete, si se te había ocurrido algo, hazlo de inmediato. Soy el gran espectro, amo y señor de muchos. ¿De muchos qué? Caracoles, él es el causante de que haya tantos apagones en la ciudad. La batería está descargada. Tal vez Chispas pueda darnos una mano. ¡Eleven el electroscopio! ¡Oh!
¡Lo logramos! ¡Te equivocas! ¡Prepárense, amigos! ¡Destrúyanlo! No, no, esperen. No podemos destruirlo. Este auto es como parte de la familia. Ahora sé a quién te pareces, Ray. Aunque creo que tiene toda la intención de lastimarlo. ¡Corre! ¡Esperen! ¡Ahí está! ¡Destrúyalo! También es parte de la familia. ¡Es él! ¿Pero en dónde se metió? Oh. Aquí viene. ¡Ah! Aquí estoy. No eres el único. Ay. Oh. Ah. Ah. Me alegro de que no hayamos cenado. Sí, con un poco de salsa para espagueti pareceríamos albóndigas. ¡Mamá! ¡Tengo que ser un buen niño! ¡Ten valor, amigo! ¡Lo intento! ¡No! ¡Escucha, Fantasmón! ¡No podrás escapar! ¡Sal de ahí! Soy el Dragaball, Dios. Mi ejército se alimenta de electricidad. Nuestro poder es inmenso. Ningún humano nos detendrá, ni siquiera ustedes. ¿Quieres apostar? Peter, no te... Parece gustarle. ¡Increíble! También puede absorber los rayos del superprotón. La electricidad de la planta lo está protegiendo. ¡Ahora van a morir! Esperen,
preciso acabar con este espectro. ¡No perdamos tiempo! Almacenado suficientes megavolts para iluminar a toda una ciudad. Me temo que solo existe una solución. Está alimentándose de la energía de los generadores. Será preciso desconectarla. Ahí está el interruptor principal. ¡Apártense de ese interruptor! ¡Megajoso! ¡Accionen ese interruptor! ¡Accionen el interruptor! Primero tendrás que matarnos. Los cadáveres son mi especialidad. ¡Acciones en el interruptor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ciudad de Nueva York, por siempre iluminada! Gracias, gracias, son tan gentiles. Pegajoso, por favor, nada de besos. Caballeros, se comportaron como héroes. Gracias a ustedes nos hemos salvado. Todo volvió a la normalidad. ¿Normalidad? Janine, la olvidé por completo. ¿No creerán que sigue pedaleando? No, es imposible. Sigue pedaleando, Janine. No te detengas, Janine. Uy, ¿cuándo voy a encontrarme con esos chicos? Uy. Transmitiremos. ¡Rápido! Solo faltan 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Cynthia Crawford les saluda con cariño, amigos míos. Faltando unas cuantas horas para la celebración de la Noche de Brujas, vemos que los cazafantasmas se encuentran muy ocupados. ¡Oh, no te escaparás! Fue más difícil de lo que pensamos. Debo descansar un momento. Winston, dime, ¿qué es pequeño, peludo y de color verde? No es momento para acertijos, Peter. No es un acertijo. Hemos visto a uno de los muchos fantasmas que han invadido nuestra ciudad. ¿Coincidencia? Algunos lo dudan. Esta misión en particular del Dr. Peter Bachman, vocero del grupo, fue muy sencilla. Han comido. No hubo contratiempos. ¿Fue pan comido, doctor Bankman? Jamás he dicho eso, y aun cuando lo hubiese dicho, jamás lo he dicho. ¡Hola! En esta instante veremos a nuestro reportero, quien se encuentra en acción en el sitio exacto de los... No me agrada. Ni a mí, me veo muy mal por televisión. No me refería a la entrevista. No tenía por qué ser tan complicado. Pero tuvimos que esforzarnos para capturar a los espectros, ¿no es así, Egon? Uh-huh.
Parece que al acercarse la noche de brujas, los casos que atendemos son más complicados. ¿Tú qué opinas, Egon? Shh. Egon está trabajando. No sería correcto interrumpirlo, ¿verdad? ¡Egon, mi querido amigo! ¿Qué quieres hacer esta noche? Nada. No, no. Eso fue lo que hiciste anoche. Debes tomar las cosas con calma. No has hecho nada en toda la semana. ¿No crees que puede perjudicarte? Plan B. Adelante con el plan B. Te quedarás muy quietecito, ¿entendido? Egon, si no me dices lo que estás haciendo, le diré a Pegajoso que guardas un delicioso pastelillo en tu calcetín. No te atreverías. Pero Egon, ¿qué guardas en tu calcetín? Si no te conociera tan bien, juraría que se trata de un... ¿cómo se llama? Un... De acuerdo, te lo diré. Estaba revisando los últimos detalles. ¿Quién dijo que el chantaje no da frutos? La presencia de espectros se ha incrementado en los últimos días, pero se han agudizado a raíz de la llegada de unas piezas procedentes de Irlanda. Las piezas datan del siglo VII. ¿Irlanda, siglo VII? Es cuando dio principio la noche de brujas. No pensé que fuese una celebración tan antigua. Sí, estableció la transición hacia una época en que las noches se alargaron misteriosamente. De Escocia a Irlanda fue transmitida a Norteamérica. Aquí se le denominó Noche de Brujas. Una leyenda fascinante, Egon, pero aún no comprendo. Las reliquias que he mencionado datan de los inicios de la Noche de Brujas. Y si esta celebración estuviera basada en un hecho acontecido en aquella época, me pregunto si esas reliquias tienen algo que ver con lo que he detectado en mis registros. Deberíamos examinar esas reliquias y vigilarlas hasta que pase la Noche de Brujas. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Qué efecto podrían tener esos objetos en esta época? Ah, ¡basta, Pegajoso! ¿Quieres un caramelo? Busca en sus calcetines. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Quisiera entrometerme, pero ¿podrían decirnos cómo se llama ese artefacto, Egon? Un diferenciador de espectros. ¿Un tostador? No. Creo que debemos ponernos de acuerdo, Ray. No, no, Pegajoso, así no es. Tienes que brincarme. Así es, he dicho brincarme. No. ¡Oh! ¡Queremos dulces! ¡Queremos dulces! Claro, niños, aquí tienen. Disfrútenlo. Oh. Ahí vienen más. Espero haber comprado suficientes dulces. ¡Oye! ¡Oh! ¡Qué hermosos están sus disfraces! Parecen auténticos. Espero que les gusten los bombones. Déjenme adivinar. No les gustan los bombones. ¡Ah!
demostrando a su máximo. Parece que han invadido a toda la ciudad. ¿Y por qué nadie nos ha llamado? Los teléfonos podrían estar poseídos. No aceptaremos ninguna llamada por cobrar. Yo no veo nada. Tal vez Janine se equivocó. Vaya, ¿no son hermosos los foquitos de los árboles de Navidad? Pues no lo sé. Además, ¿para qué adelantarse tanto? Peter, no estamos en Navidad. Entonces la situación es grave, ¿verdad? Mis pequeños, ha llegado el momento. Todos ustedes, todo el que no pertenezca a este mundo, vendrá a mí. Todos vengan. Quien no pertenezca a este mundo, vendrá a mí. Todos vengan. Escúchenme, pequeños. Mis pequeños, escúchenme. Me siento orgulloso de ustedes. Se han comportado bien, pero la noche es joven y queda mucho por hacer. Debemos procurar que la noche de brujas sea una noche eterna. A partir de este momento, el mundo será cubierto por una noche sin fin. Yo me voy. A un traidor, tráiganlo a mi presencia. El hedor de los mortales te envuelve. Vives con ellos, los ayudas. No. Me has decepcionado. No importa. La noche sin fin se aproxima y te unirás a mi ejército nocturno o te arrepentirás. Algo horrible, pero ya estamos a salvo. Hola, querido. ¿En qué puedo servirte antes de que mueras? Vaya, me siento agotado. Y solo hemos atrapado a 10 fantasmas. ¿Hace cuánto que empezamos la persecución? Peter, dime qué hora es. Es... Oigan, esperen un minuto, esto es imposible. Hace ya horas que estamos aquí. El tiempo se nos agota. Lo supuse. No iré a ninguna parte hasta que me expliquen lo que está sucediendo. Pensándolo bien, ¡ahí voy! Siempre viendo el televisor, parecen niños chiquitos. Se escucha. La noche ha cubierto al continente europeo, a Asia y a África del Sur. Los científicos informan que la oscuridad se extiende por todas las naciones. Egon, mi querido amigo, apuesto a que tú sabes lo que está sucediendo. Dinos, ¿lo quieres? De acuerdo. 1. En la noche de brujas se veneran a las criaturas de la noche. 2. De pronto nos vemos invadidos por ellas. 3. La noche cubre al mundo. Y 4. El tiempo se está agotando. Conclusión. La noche de brujas será eterna. Esta noche no tendrá fin. Egon, creo que preferiría no haber preguntado. ¡Detengan ese auto! ¡Ah!
así está bien, Ray. Sí, así está bien, pero debemos capturarlo. ¿Qué fue eso? ¡Cuidado! ¡Qué tranquilidad! Demasiada. Siempre quise decir eso. ¡Miren! ¡Allá arriba! ¿Por qué persiguen a mis pequeños? Repito, ¿por qué persiguen a mis pequeños? ¿Se refiere a las criaturas que hemos estado capturando toda la noche? ¿Insinúa que esas criaturas son sus pequeños? Todas las criaturas de la noche me pertenecen esta noche más que cualquier otra, ya que soy Samhain. Yo soy la noche de brujas. Por supuesto. En la noche de brujas se veneraba al Samhain. Se dice que Samhain es una criatura de la noche a quien nadie puede capturar. Oh. Me alegra que me recuerden, mortales. Estuve atrapado durante muchísimas centurias. De acuerdo, no se altere. Acaba de llegar, estuvo encerrado durante 1200 años, quiere divertirse un poco. Eso puedo entenderlo. Pero, ¿cuándo piensa abandonar nuestro hermoso país, eh? No pienso abandonarlo. He venido a hacerles un obsequio. El obsequio de la noche eterna. Una noche sin fin. Nunca moriré. Basta de trucos. No me obligue a subir por usted. Les hago una última advertencia. Márchense de aquí. A los espíritus de la noche nadie puede dañarlos, ni siquiera los mortales. Pues este mortal quiere verlo de más cerca. Torpes, han firmado su sentencia. Es un poco tímido, ¿verdad? Tal vez le apene tener ese aspecto tan deplorable. Eso es. ¿Eso es? ¿Debemos burlarnos de su forma de vestir? No, es la luz. Lo hizo retroceder. Bueno, pues a mí también me hace retroceder. Detesta la luz. Debemos encender todas las luces de la ciudad. Eso lo debilitará. Oh, no, una falla de energía. La ciudad ha quedado a oscuras. Al menos nuestro equipo está funcionando. Eso es. Ya sé qué debo hacer, pero necesito que me ayuden. Espera, ¿qué debemos hacer? Atáquenlo por el frente. Eso lo mantendrá ocupado. No lo entiendo. ¿Encomendarnos una cosa así te parece justo? Tus amigos mortales no podrán ayudarte, solo yo podré ayudarte. Recházalos, jura lealtad a mi ejército nocturno y tal vez te permita existir. Servirnos de algo todavía. No sé por qué tengo el presentimiento de que esto no me va a gustar nada. Solo espero que Egon sepa lo que está haciendo. Ese auto, ¿se precia de ser un buen fantasma? Pues no es más que un... un pobre y triste espectro. ¿Con qué triste espectro, eh? Uno menos, faltan cuatro.
suficiente. Se acabó la diversión. ¿Quieren atraparme? Pues aquí estoy. ¿En qué puedo servirlos? Confío en que el generador no me haga quedar mal. Tenemos problemas, muchos, muchos problemas. No, que pasen, quiero atenderlos personalmente. Y tú dijiste que no le daría gusto vernos, Winston. Lo que esté haciendo Egon, confío en que no tarde mucho. No quisiera quedarme aquí. Ya quedó listo. Y ahora, a veces pienso que el universo depende de mi ingenio. Ya se han comportado muy mal, aprovechándose de criaturas tan indefensas. Ah, no sé qué voy a hacer con ustedes. Las vacaciones no estarían mal, en algún sitio soleado. Parece que todos tienen otros planes. Ya lo creo, y preferiría no conocerlos. Esperen, entreguen sus armas o me veré obligado a tomar medidas en contra de su verde y enano amigo. ¡Pegajoso! Oiga, no es justo. Sí, déjalo en paz. Soy el único que puede castigarlo, ¿entendido? No pueden hacer nada, ya que el tiempo se ha detenido. La noche de brujas habrá de ser eterna. Será una noche interminable. ¡Vamos, pegajoso! ¡Defiéndete! ¡Huye! Solo habrá una oportunidad. Confío en que Egon llegue a tiempo. ¡Pegajoso! ¡Pizza! Ahora o nunca. A caminar. Y ya es más de medianoche. ¡La noche de brujas terminó! Amigos, subí tan rápido como pude. ¿Todo está bien? ¡Miren! En ocasiones como esta, amigos, me alegra pertenecer a los cazafantasmas. ¿Todo está listo? Sí, ahora. No voy a perdérmelo. ¿Bien? ¿Qué está haciendo? Apuesto a que está furioso como los demás compañeros. Pues cerciórate. Pero si está sentado como si esperara... Esperó 1200 años para quedar en libertad. Espera volver a ser libre. Pero eso nunca pasará, ¿verdad, amigos? ¡Ey! ¿Qué está sucediendo? ¡Cuidado! ¿Eh? Somos nosotros, queremos dulces. Absurdo, definitivamente absurdo. Ay, no, no, no se acerquen. Déjenme. Ay, me hacen cosquillas. ¿Estás seguro de que ese es el camino a casa? No me lo preguntes y no tendré que mentirte.
Grandioso. No volveré a aceptar un trabajo en las afueras de Nueva York. Si es que alguien nos lo vuelve a pedir después de lo que ha pasado. Yo insisto en que no fue mi culpa. Le dije que mantuviera al gato fuera de mi camino. De todos modos, el pelo le volverá a crecer tarde o temprano, ¿no? Olvídalo, Ray. Creo que a todos nos ha afectado un poco el tener que trabajar en Navidad. A mí no me molesta. La Navidad es exactamente como cualquier otro día. Esto es una locura. No recuerdo haber visto esa bifurcación cuando salimos. ¿Tú sí, Egon? No, pero gracias a mi sentido de orientación podremos salir de aquí. Da vuelta a la izquierda. Saben, puedo estar equivocado, pero este no me parece el camino correcto. ¿Lo ponemos a votación? Ahora no, Peter, ¿de acuerdo? Vamos, pequeña, solo un poco más, sé que tú puedes hacerlo. ¡Vamos, pequeña! Sabía que debía haberme puesto mis calzones largos. ¡Qué manera de pasar la Navidad! Típico. Veamos si podemos encontrar algún teléfono. ¿Qué le pasa? Siempre está de mal humor en esta época del año. La Navidad no es su estación favorita. Su padre siempre estaba afuera en Navidad. Eso te afecta después de un tiempo. Es más fácil olvidarlo si pretendes que no te importa la Navidad. Y tú lo pretendes con frecuencia. Muy pronto llegarás a creértelo. Vaya, esto está más inclinado de lo que parece. Solo espero que haya alguien del otro lado. Ay, ¿alguien apuntó el número del camión? Muchachos, por aquí, encontré la civilización. Vaya, este lugar está bastante descuidado. Es viejísimo. Tampoco está en el mapa, hasta donde puedo recordar. Parece haber salido de la época victoriana. Viejo, ¿no? Tiene que haber un teléfono en alguna parte, vamos. ¿Está listo? Ah, claro que sí, Bocachet. ¿Alguna vez te he quedado mal? Oh, es una ave magnífica, de verdad. Solo desearía que fuera más grande. Somos muchos. Es un pato maravilloso, padre. Esta va a ser una verdadera Navidad. Ah, así es, Tim. Pero no servirá de nada si no nos apuramos para que tu mamá lo cocine. Gracias, que tengan feliz Navidad. Ustedes también, Bob. ¿Has visto alguna vez a alguien con tanta alegría de vivir como el pequeño Tim? Te hace desear que su padre no tuviera que trabajar para ese miserable del señor Scrooge. ¿Qué demonios es eso? Parece haber venido de ahí. Estoy recibiendo fuertes señales de adentro. Por ahí. ¡Ahí está! Estoy sintiendo otras presencias. Grandes, poderosas. Y están llegando a las 12 en punto. Un trabajo más para los cazafantasmas. ¡Jamás iré con ustedes! ¡Aléjense de mí, espíritus! ¡Déjenme! ¡No se queden allí parados! ¡Hagan algo! Parece que nunca he escuchado la palabra, por favor. ¡No, señores, no! ¡Ustedes no van a perjudicar más que nosotros! ¡Libérenos! O ustedes y todas las navidades por venir pagarán el precio. Sí, sí, ya hemos oído eso antes. ¡No, no, no! ¡Lo lograron! ¡Lo lograron! Estoy tan contento como un ángel, boy. Nosotros somos los cazafantasmas. Bueno, ahora nos hemos presentado. ¿Podríamos usar su teléfono? No, lo siento, no tengo un... ¿El teléfono, dijo? Caballeros, ustedes tienen mi eterna y firme gratitud. Lo que ha sucedido aquí esta noche... Le costará una buena cantidad. No aceptamos cheques personales, así que... ¿Dinero? ¿Ustedes cobran dinero por este servicio? ¡Vaya, esto es un abuso! ¡Sí!
Si hubiera sabido que me costaría, los habría enfrentado yo mismo. Vaya, ni siquiera estoy seguro de que hayan sido fantasmas. Pudo haber sido un engaño o algo que comí. Un pedazo de carne descompuesta, un poco de mostaza, un pedazo de papa que haya estado cruda. Debe haber sido algo, una de esas cosas, y no fantasmas. Nosotros hablando de dinero y él de su almuerzo. Así no llegaremos a ningún acuerdo, ¿no creen? Cierto. Muy bien, Egon. Déjalo salir. No, no, esperen. Ustedes ganan. Esto es todo lo que les haré y ni un chelín más. Tiene que estar bromeando. ¿Sabe lo que cobramos por nuestros servicios? Hemos tenido... ¿Sí, Ray? ¿Esta es una manera primitiva de decirme que quieres hablarme? Vaya, mira esto, Peter. Es de 1837 y está en perfectas condiciones. Parece que lo hubieran hecho ayer. Pensándolo bien, así está mejor. Que tengan un buen día. Vámonos, muchachos. Así que no son tan poderosos como yo creía. Bueno, ya nadie interferirá en el sueño de Ebenezer Scrooge. De ahora en adelante será la guerra. ¿Navidad? Tonterías. ¡Qué clima tan terrible para ser diciembre, ¿verdad? Hemos estado caminando en círculo. Bueno, tal vez podamos probar una vez más. A lo mejor ahora sí lo conseguimos. ¡Vaya, muy bien! ¿Vienes, Egon? Sigo pensando que hay algo que me es muy familiar en lo que ha pasado. Como si esto ya hubiera pasado antes. ¿Quién sabe? Muy bien, Egon, tú ve a encerrar a los fantasmas. Nosotros iremos por el árbol de Navidad, ¿no es así, Peter? ¡Navidad! ¿Un árbol para Navidad? ¡Bah! ¡Bah! ¡Navidad! Pero creí que les gustaba la Navidad. Esto es muy extraño. Hola, feliz Navidad. ¡Ah! ¡Tonterías! Por lo menos por aquí sí saben mantener el espíritu de Navidad. Siempre me ha gustado cómo decora la Quinta Avenida. ¿Qué sucede? ¿Qué no ve? ¡No ve por dónde conduce! ¡Quítese de mi camino! La tontería de la Navidad. Por Ebenezer Scrooge. Oh, pero ese es el tipo al que ayudamos. Es imposible. No pudimos haber ayudado a Scrooge. A menos que hubiéramos regresado en el tiempo. Dios mío. Ese momento tan extraño que vivimos cuando estábamos en la colina debe haber sido un túnel del tiempo, una puerta al pasado. Ebenezer Scrooge y esos fantasmas deben haber sido los fantasmas de la Navidad pasada, presente y futura. Todo el mundo conoce esa historia. En 1837, Scrooge venció a los tres espíritus de la Navidad. Desde entonces la Navidad no existe, nos libró de un gran mal. Regresamos en el tiempo, y al cambiar el pasado, cambiamos el presente. No te preocupes, tenemos a los fantasmas, todo lo que tenemos que hacer es regresarlos. Pero Egon iba a poner a los fantasmas en la unidad de contención. Una vez que estén adentro, no podremos sacarlos. No lo sé, pero a mí me parece que no hay nada de qué preocuparse. ¡Ay! ¡Egon, espera! Los tres fantasmas, Egon, ya los... Por supuesto, acabo de hacerlo. Egon, ¿estás seguro de que no puedes dejar salir a esos tres sin que se escapen los demás? Así es, pero ¿para qué querríamos hacerlo? No, no, no puedo creerlo. Ahora sí que la hemos hecho. ¿Qué es lo que hemos hecho? Acabamos para siempre con la Navidad, Egon. La Navidad se ha ido para siempre. ¡Tonto! ¡Tonto tú! ¡Mil veces tonto! ¡Tú
ocurre, tonto? ¡Cabeza de chorlito, tonto! ¡Cabeza de chorlito tendrás tú! ¡Tonto, tonto! ¡Sí, mil veces tonto! ¡Tonto, tú! ¡Tú y nada más tú! Muy bien, aclaremos las cosas. Primero, regresamos en el tiempo. Segundo, cambiamos la historia e hicimos que Scrooge ganara. Y tercero, ahora ya no hay nadie que celebre la Navidad. Fascinante. Solo hay una solución. Tenemos que volver en el tiempo y regresar a los fantasmas de la Navidad pasada, presente y futura. Sí, el túnel del tiempo debe estar en el mismo lugar. Pero tenemos que apurarnos. El tiempo está pasando en ambos lados. La Navidad terminará muy pronto. El problema es, ¿cómo lograremos sacar a esos tres sin que los demás fantasmas lleguen a escapar? Hay una manera. Yo puedo crear un aparato que abra una compuerta en la unidad de contención. Pero tengo que conseguir que los fantasmas estén en el lugar correcto a la hora precisa. Buena teoría, pero ¿cómo lo lograrás? Sencillo. Entraré a la unidad y los buscaré. ¿El pulso parece normal? ¿Acaso te golpeaste la cabeza? No lo entiendo. Quiero decir, ¿qué importa? La Navidad es como cualquier otro día. ¿Cualquier otro día? ¿Te suena familiar? Yo no lo digo como ella. Además, eso era diferente. Muy bien, Egon, tienes razón. Pero todos entraremos a la unidad de contención. No, Ray. Tal vez no funcione. Ustedes volverán antes que yo. Si encuentro a los fantasmas, me reuniré con ustedes. ¿Y si no lo consigues? Ustedes tres tendrán que convertirse en los espíritus de la Navidad. ¿Por qué tendré el presentimiento de que no voy a disfrutar esto? Esto va a ser algo muy difícil, Janine. Yo necesito tu ayuda. De acuerdo, Egon. Pero conste que haré esto por ti y no por esa tontería de la Navidad. ¡Tonterías! ¡Navidad! ¡Tonterías! Fascinante. Este debe ser el lugar. El túnel del tiempo hacia Scrooge tiene que estar en esa colina. No creo que Scrooge vaya a creernos, muchachos. Yo todavía no lo creo. Vamos, Peter, ten un poco de fe, un poco de espíritu navideño. ¿Estás bromeando? El espíritu de Navidad es el que me metió en esto. Sí, y es algo que no deberías olvidar. Veamos, ¿por dónde empezar? Sí, eso, por el título. La tontería de la Navidad por Ebenezer Scrooge. Me parece que es un gran título. Muy bien. ¿Están todos listos? Sí, sí, todo está listo. Pero quiero que sepas que no me agrada nada hacer el ridículo. ¡Ay! ¡Esto, cuidado! ¿Quién se cree que es? Hola, Jack, soy Pete. Quiero decir, soy el espíritu de la Navidad pasada. ¡Eso es imposible! ¡Fueron vencidos! ¡Yo mismo lo vi! Ha cambiado. Y tú sigues siendo el mismo. Deprimente, ¿verdad? Si eres en verdad el fantasma de la Navidad pasada, ¿dónde está tu aura, tu resplandor? ¡Ah, sí! De veras, veamos, ¿dónde está el switch de los fuegos artificiales? Ah, sí, aquí está. Bien, espíritu, ¿qué creo? ¿Qué es lo que quieres de mí? Scrooge, pequeño, vamos a realizar un viaje a través de tu vida pasada. Muy bien, Janine, todo está listo. Esto desestabilizará mi densidad molecular lo suficiente como para estar en la unidad por una hora. ¿Y si no logras regresar en una hora? Entonces quedaré atrapado permanentemente. ¡Oh, no! No importa lo que pase, mantén esta puerta abierta o no podré salir. Deséame suerte. Vamos, pegajoso. Observémoslo en el monitor de arriba.
Sí, vamos, pero con cuidado. ¡Ay! Egon, ten cuidado. ¿Y bien? ¿Cómo lo está haciendo? Dios mío. Espíritu, no podemos dejar de volar ya. Sí, sí, pero no toques la ventana mágica o caeremos. Dime, ¿qué es lo que ves ahora? Vaya, yo iba a esa escuela. Yo crecí ahí. Ahí pasé mi infancia. Sí, recuerdo todo eso demasiado bien. Pasé muchísimas navidades solo. Mi padre siempre estaba fuera por una razón u otra, pero sobreviví. Mis libros eran mis amigos. ¿Qué más podía yo desear? Muchas cosas más, por lo menos yo sé. ¿Qué dijiste, espíritu? Nada, nada. Ahora, sostente. Vamos a volar más alto esta vez. ¡Ay, ay, no! ¿Por dónde? ¡Izquierda! ¡A la izquierda! ¡Ay! ¡Quiero decir, a la derecha! ¡Derecha! ¡Ay, Pegajoso! Estoy segura de que nunca va a poder salir de ahí. ¿Pegajoso? Nunca está cuando lo necesito. El viaje ha terminado, Scrooge. Gracias por haber volado en la línea aérea, Bugman. Dime, ¿qué has aprendido? Pues, lo siento mucho. ¿Se suponía que tenía que aprender algo? ¿Que si se suponía que...? Debías haber aprendido que el tener un triste pasado no es razón para culpar a la Navidad. Muchos hemos tenido Navidades desagradables. Si te das por vencido, acabarás amargado y renegando por todas las cosas que no pudiste tener. Creo que esa es una lección que muchos deberíamos aprender. Bueno, puede ser, pero todavía no estoy muy convencido, espíritu. Pues entonces tendrás dos oportunidades más. Sí, señor. Tan pronto como me haya ido, los fantasmas de la Navidad presente y futura te van a hacer una visita. Y ahí, los asilos. ¿A dónde mandabas a los pobres? ¿Lo ves? ¡Oh, no! ¡Espíritu, no! Bueno, sostente, volveremos a pasar por ahí. ¿Dónde está Egon? No creo que nosotros solos podamos convencer a Scrooge. No podemos dejar que la Navidad se pierda, Peter. No tiene caso, debo regresar. Quedaría atrapado. No, espera, ahí están. Deprisa, síganme. Hay problemas, Janine. Creo que los otros fantasmas ya se han dado cuenta de lo que pasa. Intenta llegar a la puerta. Podemos dejar que escape. Ve hacia la salida, Janine. ¡Rápido! Si comienzan a salir, ciérrala. Olvídate de mí, pero no los dejes escapar. Bien hecho, Janine. No hay tiempo que perder. Entren, por favor. Es lo más rápido. Sílaba, creo que es... Esto no va a funcionar. Hemos fallado. Todavía no. ¡Mira! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Bien hecho, Egon! ¡Toma! ¡Bien!
serás visitado esta noche por tres espíritus. ¿Tres más? Oh, no, no creo poder soportarlo. Y el primero vendrá a la una, el segundo a las dos, y el tercero vendrá... Olvídalo. Ahora, Ebenezer Scrooge, ¡adiós! Ahora, como mi hermano la Navidad Futura diría, empecemos desde el principio. Bueno, ¿lo hicimos bien? Claro, ¿pero creen que Scrooge haya aprendido la lección? Sí, creo que ha aprendido su lección y creo que también ustedes han aprendido la suya. Es por esa razón que ustedes están aquí. Yo sí aprendí la lección. Nunca antes había apreciado la Navidad, sino hasta ahora que la perdí. En serio. ¿Y ahora podemos ir a casa? Por supuesto. Solo tenían que pedirlo. Sujétense de mi capa. Eso es. ¿Qué pasó? Pero si estábamos en la casa de Scrooge. Vaya manera de viajar. La pregunta es, ¿lo hicimos? ¿La Navidad ha regresado? Yo diría que todo ha salido perfecto. Les propongo un brindis. Por Ebenezer Scrooge y los tres espíritus de la Navidad. ¡Salud! Saben, es gracioso, pero yo siempre creí que era solo un cuento. Ahora ya no puede estar uno seguro de nada. ¡Vamos, Dancer! ¡Dancer! ¡Donner! ¡Blitzen! No, no puede ser. Pensándolo bien, ¿por qué no?